Así te engañaban con la estética de la recepción de Wolfgang Iser. Voy a considerar ahora el modelo hermenéutico de Wolfgang Iser. A diferencia de Jaus, Iser incurre completamente en el psicologismo más grosero. Sus teorías precipitan el acceso hacia el formalismo metafísico de la posmodernidad. Los hechos subjetivos de la conciencia de su concepto de lector no regresan nunca de los estadios más psicologistas de la mente humana. El lector de Iser, un lector muy entre comillas, jamás alcanza a proyectar sobre la realidad de los materiales literarios el fruto de sus experiencias psicológicas. El modelo de Iser resulta ser de un idealismo estéril. Su teoría es pura especulación. Vamos a verlo. Interpretación y lectura se configuran en la teoría de Iser como procesos de creación de sentido de la obra literaria, de modo que el acto de recepción se convierte en la fase esencial de la pragmática de la comunicación literaria, al determinar, según las competencias del lector, la constitución interna de la propia textualidad. Si para Ingarden el lector cumplimentaba una estructura esquematizada y abierta de la obra literaria, para Iser el lector reconstruye fenoménicamente la textualidad del discurso que comprende. La reducción psicologista es en Iser un callejón sin salida. Entre los principales elementos de una fenomenología de la lectura, desde la teoría de la recepción de Iser, figuran los conceptos del lector implícito como modelo trascendental, entre comillas, lo de modelo trascendental, que representa la totalidad de las predisposiciones necesarias, en palabras de Iser, para que una obra ejerza su efecto. Repertorio, o universo referencial del texto, adviértase la concomitancia de nomenclatura con la teoría de los polisistemas. Estrategias, u ordenación formal de los materiales o procedimientos mediante los cuales el texto dispone su inmanencia. Punto de vista errante, que se refiere a la multiplicidad de lecturas posibles, variadas y sucesivas de que puede ser objeto una obra literaria. Blancos o vacíos, noción y seriana muy afín al concepto ingardiano de indeterminación, y que sin duda resulta de lo más ambigua al admitir múltiples acepciones, segmentos que pueden conectarse en la cohesión textual, composición de fragmentos que exigen presuposiciones o reflexiones por parte del lector, rupturas en la continuidad de la narración, etcétera, las cuales, en todo caso, sitúan el proceso de lectura en una búsqueda dinámica de sentido. Y la síntesis pasiva, así llamada, que designa la construcción de imágenes que consciente o inconscientemente desarrolla el lector durante el proceso de lectura, las cuales suponen una idealización de objetos imaginarios que nunca puede ser reproducida con exactitud. Iser nos ofrece en su metodología una amalgama de figuras retóricas, lector implícito, repertorio, blancos, y de figuras fenomenológicas, punto de vista errante, síntesis pasiva pero no de figuras gnoseológicas, conceptuales o científicas. Los criterios que maneja Iser despegan de los materiales literarios, ciertamente, pero no vuelven a aterrizar sobre ellos jamás. Es un regresus sin progresus, que diría Gustavo Bueno, un despegue sin aterrizaje. Se trata de un viaje hacia formas nunca verificadas conceptual o gnoseológicamente sobre los materiales literarios. Un viaje a ninguna parte, metafísica pura. Retórica disfrazada de ciencia. En su obra de 1970, La estructura apelativa de los textos, Iser ofrece planteamientos que con el paso del tiempo resultarán cada vez más populares y característicos de una visión simplista de las teorías de la recepción literaria. Iser comienza a hablar con metáforas, afirma que el acto de lectura se configura como un proceso de diálogo entre el texto y el lector de modo que el análisis de la recepción literaria se convierte en un proceso de creación de sentido a partir de los materiales textuales cuyo sujeto es el lector o intérprete. Así es como Iser incurre en la hipóstasis del texto primero y en la hipóstasis del lector inmediatamente después. El texto deja de ser un material literario para convertirse en una suerte de ser antropomorfo capaz de sostener un diálogo con un lector ideal, el cual, como se verá, mantiene relaciones y propiedades implícitas en el propio texto. La falacia adecuacionista, esto es la creencia o ilusión fenomenológica de que puede articularse una relación de adecuación o correspondencia entre el texto como materia literaria y el lector como agente formalizador de ella, adquieren los escritos de Iser su máxima expresión. En muchos casos, las teorías de Iser son puro ilusionismo fenomenológico. Entre los diferentes elementos que toma Iser de la fenomenología de Ingarden debe insistirse en los conceptos de indeterminación, aspectos esquematizados y concreción, a los que el autor alemán involucra resueltamente en el proceso de la pragmática de la comunicación literaria. Desde el punto de vista de Iser, al lector corresponde la concreción de las indeterminaciones del texto como proceso lectorial de creación de sentido, en el que es posible distinguir tres niveles o estructuras. 1. Repertorio, sistema de normas y convenciones literarias, culturales y científicas referidas a cualquier dominio o grado del conocimiento humano, sociedad, política, filosofía, literatura, religión. 2. Estrategias textuales como conjunto sistema de elementos formales que intervienen en la estructura de la obra literaria y le confieren una determinada disposición y sentido, según su modalidad, perspectiva, recurrencia, técnica narrativa, etc. Y 3. Realización, u operación que designa el proceso de creación de sentido del texto por parte del lector, en un sentido afín al concepto de concreción manejado por Ingarden. La teoría de los aspectos esquematizados, que procedente de Ingarden encuentra en la formulación iseriana el apoyo de la semiótica americana al distinguir entre lenguaje y representación, trata de objetivar los espacios vacíos o blancos del texto literario, así como la actividad interpretativa y creadora del lector sujeto capaz de cumplimentar con su propia competencia la indeterminación de los espacios abiertos de la obra literaria, inherentes al discurso estético por su naturaleza ficticia y su polivalencia y ambigüedad semánticas. En consecuencia, el lector de Iser dispone de absoluta amplitud para introducir en la fenomenología de la interpretación literaria las figuras que desee su psicología más personal. Desde el punto de vista de la crítica de la razón literaria, la teoría de Iser constituye un retroceso respecto a los logros proporcionados por la estética de la recepción de Jaus.